hay otra canción, bueno, que tú quieras decir, que colaboraste en ese disco. En la de Don Omar. ¿Pero colaboraste o qué hiciste? Habla claro. Bueno, pues, ayudé a Don Omar con lo de su verso y eso. Él me envió una idea y yo le envié alguna y pues fuimos marchando poco a poco hasta que, ¿entiendes? Dimos con el chanteo duro. Te fuiste más para allá. Sí. Y al canje. El otro fue sí. El canje. Sí. ¿Tienes algo en los favoritos dos? Sí, el primer artista confirmado en los favoritos dos. Yo, el que me conoce sabe que yo soy super fan de, o sea, Arcángel cuando yo era chamaquito, esa era mi inspiración y alguien que respeto un montón y estoy bien agradecido que tengo un tema con él para mi disco nuevo ahora. ¿Y cómo fue eso? Porque yo me imagino, tú sabes, como te digo, la forma que tú me lo dijiste ese día, yo dije, se te va a dar. Y tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto y me imagino que te tiró la llamada, ¿o cómo fue? Mira, pues yo conozco a un primo de él y hice el tema. Yo lo había visto varias veces, pero a mí no me gusta molestar al artista hasta que yo tenga un tema súper duro, ¿entiendes? Y saco un tema, porque estoy trabajando en mi disco nuevo, y saco un tema de trap. Y dije, ahora es el momento, ¿entiendes? Ahora es que se lo voy a enviar al canje. Y le tiré y mira, le dije, mira, tengo un palote. Y se lo envié y efectivamente, ¿entiendes? Él le corrió y hizo un bomb, ¿verdad? ¿Entiendes? Cuando salga van a ver lo que es trap de verdad. Qué duro. Pero mira, otra cosa que yo tiré al medio y es algo que me gustaría ver en el futuro, lo están planeando hacer, un mixtape, un EP, un álbum, lo que sea, con Mike Towers y J. Cortez, vamos a ver eso un día. Pues, o sea, yo siempre estoy dispuesto a todo eso, entonces yo siempre estoy en el estudio, igual que Mike, ¿entiendes? Mike es una bestia y nos conocemos hace tiempo. Pero, o sea, está a que él quiera, ¿entiendes? Y nos juntemos y pues nos dediquemos el tiempo que se le vaya a dedicar a hacer los temas y soltarlo, ¿entiendes? Pero